wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Pues estamos en un viaje de imprevisto. Hemos acabado en Almuñeca sin querer, don Isabel. Ya está grabando, ya está escuchando ya en la. Así que hemos venido a ver al liciado este. Liciado, anda aquí. Que lo operaron. Dice que sí, que estamos aquí. Que en todas las reuniones tiene que haber un viejo. Un viejo con muleta. Así que bueno, aquí estamos en Almuñeca. Y me ha tocado a mí. No vaya a hacer hoy andar nada. Pues si lo necesita, eso es bueno. Tiene que andar. Y además está saliendo porque ha salido porque nosotros hemos venido. Claro. Como huele a mar. Lo que vamos a hacer es huele a mar, estar en la casa. No enfoca. No, miento, la remería no. No te acordás que no está pichiendo. La panadería te puede haber una cierta, no es muy claro. Empiezan a comérsela y dice mi. Vale, pero hoy en día con. Y dice mi. No, ¿qué dice? ¿Sabe la caña? Uy, mica. Pues. Ya trae otro platillo. Ah, vale, pues entonces hazlo para allá. Bueno, pues nada, ahora sí, venga. Ahora sí vamos a brindar. Salud. ¿Quién nos iba a decir ayer que hoy íbamos a estar aquí? Con lo que estaba ahí anoche. Por ti. Mira, y porque te recuperas muy pronto. Por tu recuperación. Todos nosotros. Y por mí y por todos mis compañeros. Por mí primero. Moya, y gracias por invitarnos. No te metas ahí, no. Yo en mi casa, a mí no me gusta. ¿Qué queréis para acompañar el jamón? ¿Una gamba también? No, ya se lo compran. ¿Ah, sí? Ay, se ha salido ahí. Unas fajitas de pollo, ensalada César y de postre un pastelillo con un colacao. ¡Wow! ¿De quién el cumple? ¡De David! ¿Cuántas cumples, David? ¡24! ¿Tú te llamas David? No, Sergio. ¡Ay! Que te estoy preguntando cuántas cumples. No, dice que no. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Un besito. Besito, Lidia. A soplar la mano ya, que ya no es regalo. Coño, vamos a dar primero besito. Yo quiero, porque parece un pastel. Mira el chocolate que había comprado. Yo quiero, parece un pastel. Yo sí me he comprado una colonia. ¿Por qué te envuelven papel de pastel? Ah, no, a bombones. Sonamos pasteles. Conchi, dale los nuestros. Sonamos pasteles. Los nuestros no están envueltos. Ahora, reparte bombones. Es que, ¿sabes? Que no podía salir. No podía salir a comprar. Para cuando salgas de. Para que te dije el otro día. Bien vestido, pues te pones ese. Y esto es para la moto. Anda, mira. Como el mío. Anda, que nos calentico. Me lo diga como se pone. Anda, que nos calentico. Como el mío. Ahora ya está corta.
¡Hala, repartí bombones! ¿Galletas? Bombones. Háblelo. Bombones de qué línea. Mira qué bonito, que sale el comirá, la alhambra y todo. A ver, yo no me voy a... Hostia, yo no me he dado cuenta de eso. ¿Esto lo vende el comirá? 6 euros. ¿Qué, 6? 6. Ah, 6. Ah, pues muy barato. Yo no sé cómo ir a por dentro, pero... Escúchate, gracias. Y mira la alhambra, esto se supone que era el vecino. A ver, qué chulo. Ay, claro. Claro, está... Y el cuchillo, ¿no viste el cuchillo? Claro, la calle para... Hoy es 15 de diciembre, ¿luna o martes, David? Martes. Y bueno, no, ya sabes que no solemos grabar vídeos los martes, no sé, que haya una ocasión especial, en este caso la hay. Es el cumpleaños de David. No hemos podido grabar en todo el día porque, bueno, para nosotros ha sido un día normal de trabajo y eso. Pero bueno, voy a enseñar un par de cositas. Por aquí tengo un pascuelo que me ha regalado David. Es una flor navideña muy típica de la Navidad. Y luego tenemos, uy, me encendí la luz, la otra que me ha regalado mi abuela, por aquí, que es lo mismo, pero esta tiene las pinticas estas amarillas, y un patico, de esto así. Así que, bueno, voy a dejar que... ¿Dónde está viendo ahí? Está ocupado. Bueno, ahora mismo está ocupado porque está en el baño, así que bueno, ahora... os saludará. Y nosotros, bueno, ayer hicimos pizza con la base que yo vendo allí en panadería y nos quedó media, así que es lo que vamos a cenar. Y me he traído una palmera de chocolate para si me apetece después, y estas patatas fritas que las he comprado en el Lidl hoy, campesinas, que están súper buenas. Me gustan mucho más que la campesina de la marca campesina, de Lai. Pero vamos, está exquisita. Por aquí tenemos unas mandarinas, que son el fetiche de David, el fetiche, porque es lo que gusta siempre tener. Tenemos la tarta, que la voy a enseñar. Bueno, es del Mercadona, porque como es que no ha dado ni tiempo, pues... queda media. Pero bueno, no durará mucho. Hoy hemos comido habichuelilla en pimentón con arroz. Para mañana tenemos calamares en salsa. Y bueno, ¿qué más os voy a contar? Pues nada, que ya se va acercando lo que es Nochebuena, Nochevieja. Y todos estos días tan importantes. Y bueno, los compartiremos como todos los años con vosotros. Voy a ver la pizza. Yo la calentaría más. Y bueno, que voy a ir poniendo la misa mientras David termina, para que os salude el cumpleañero. Uff, en el cámara no se ve nada. Ya cumple 24 añitos. Y me estoy acordando de una cosa que tenía ganas de decirla, porque no sé si a vosotros os pasa en la ciudad donde vivís. Resulta que el IDE siempre tiene muchas cosas buenas, muchas ofertas y muchos productos que son bastante buenos. Y bueno, pues hay muchas cosas que me interesan y solemos ir a comprarlas. Esta vez me había interesado una almohadilla eléctrica que tenía para las cervicales, la espalda y tal, que salió ayer el día 14. Y hoy hemos ido a comprarla y me han dicho que no tenían, que estaban agotadas y en todas las tiendas. Y he dicho, madre mía, yo no entiendo por qué un centro como Lidl, sabiendo que normalmente le faltan cosas, no se abastece de más cantidades. Porque es que no soy la única, justo. Cuando estaba yo allí, otra mujer ha llegado pidiendo los audífonos también que venden, que publicaron, y también le ha dicho que no tenía. Es decir, vamos a ver, si tú sabes que tus productos se venden bien, pues pide de más. Pues dicen que no hay en ninguna tienda. No sé si a vosotros pasará también, pero me parece muy feo por parte del líder que ponga un folleto que dure de un día hasta otro y que luego no tengas casi nunca de nada. Tienes que ir justo cuando abren ese mismo día para cogerlo, y la gente que trabajamos y no podemos ir, pues vamos otro día o después de comer y ya no hay nada. Así que bueno, ahora ya cuando termine David os saludará. Chao. Compañero que cumple 24 añitos. ¿Y qué tienes que decir? Que muchas gracias a todos y que voy a dormir. ¿Te han regalado muchas cosas? Sí. ¿Sí qué? Una bufanda, una caja de bombones, una tarta. Dos bufandas, no una. No, dos. ¿Lo de allí, lo de la Merche? Eso no
no dos bufandas, ¿no? Una braga y una bufanda. ¿Una braga que te han regalado? ¿De leopardo? Sí. Bueno, pues un besito de buena noche. Bueno, vamos ya a dormir, que estamos muy cansados. Adiós.